fue exactamente lo que sucedió? El juego tuvo una falla. Esa falla, te digo, pues significó que hubiera dos personas fallecidas, dos personas heridas. Las heridas están ya en el hospital, están siendo atendidas. Los fallecidos ya salieron del lugar. Esto está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía ya abrió los expedientes necesarios para hacer la investigación de qué pasó, cómo pasó, quiénes son los responsables y de qué manera se va a actuar hacia adelante. Se dice que se descarriló el tren. ¿Se descarriló el tren o se zafó? No, fue uno. Fue uno solo. O sea, ¿un vagón del tren? Un vagón, donde iban estas cuatro personas. ¿A qué horas exactamente se dio esto? A las 13:22 del día. ¿Qué fue lo primero? O sea, ¿cómo se da que su intervención? ¿Les llaman, llegan? ¿Qué es lo que procedió? Esta es una llamada del C5, te digo, a partir de una llamada también de aquí del propio parque. Inmediatamente todos los servicios de emergencia se pusieron en marcha para estar aquí, para ver cuál era la parte que les correspondía a cada uno, y claro, cada uno cumplió con la parte, te digo, que tenía que hacer. Seguridad ciudadana, te digo, haciéndonos el cerco de seguridad, sobre todo para que no entrara gente. Gestión integral de riesgo y protección civil, para evacuar a la gente del parque y dejar todo, te digo, hacer que nadie estuviera adentro. Mientras tanto se hacían las investigaciones. Claro. Heroico Cuerpo de Bomberos para ayudar también, te digo, en el tema de los juegos. Teníamos la unidad de protección civil de la alcaldía, te digo, que está también evidentemente preocupado y viendo, te digo, qué es lo que pasó con esto. Creo que los servicios de emergencia actuaron con rapidez, actuaron coordinados, que eso es lo más importante, y que en este momento todo está en manos de la Fiscalía. Por parte del gobierno, ¿cada cuánto se hacen inspecciones a este tipo de juegos? Bueno, no es que se hagan inspecciones, tienen que hacer programas internos de protección civil, y por lo tanto esos programas internos tienen que tener en cuenta no solamente las áreas públicas, sino que también los juegos. Entonces eso es lo que se está revisando en este momento. Confirmado, entonces son dos personas desgraciadamente fallecidas. Ajá. Dos personas fallecidas, dos personas heridas. Edad de ellas entre 25 y 29 años. ¿Entre todas las cuatro? Sí, las cuatro. ¿Las personas heridas, en dónde las están tratando y qué heridas tienen? Están en el Mosel, en el hospital Mosel. ¿Nos puede compartir cuál sería como el parte médico? O sea, ¿tienen alguna fractura? Tienen fracturas y se están atendiendo por parte de ortopedia y por parte de neurología. ¿Ustedes qué apoyo le han dado a las familias? Está la Procuraduría de Víctimas, digo, que ya pues está viendo cómo atiende a los parientes de los fallecidos. ¿El parque va a abrir sus puertas después de esto? ¿Cuánto tiempo va a terminar? Hasta que termine la investigación de la Fiscalía. ¿No hay una semana, un mes? Hasta que termine la investigación, eso no te lo puedo decir yo, te lo tiene que decir la Fiscalía. Ok. ¿No? Muchas gracias. Muchísimas.